Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica. Yo soy Héctor Acosta y, como siempre, le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo desde la comodidad de la casa. Le voy a comentar de que Tom Holland, el actor que hace de Spider-Man, ha tenido una compra muy peculiar en estos tiempos de cuarentena. Resulta que Tom compró una gallina, no para comérsela, sino para tener huevos en su casa a falta del producto en el súper. Debido a lo que está sucediendo, los supermercados están vacíos y no pudimos encontrar los huevos. Así que para resolver el problema, pensamos en tener nuestros propios huevos comprando esta gallina. Se llama Predator. Tom le encontró el lado bueno a la emergencia mundial por el coronavirus. Lady Gaga informó a sus fanáticos que tomó varias decisiones que retrasaron sus proyectos para este año a causa del coronavirus. Primero, Gaga dijo que pospone el lanzamiento de su nuevo álbum Cromática, así como también anunció que sus presentaciones en Las Vegas se cancelan. El lanzamiento del nuevo y esperado disco de la cantante estaba previsto a salir a la venta el próximo 10 de abril. Sin dar fecha, la cantante dijo que se pospone hasta nuevo aviso. Sus presentaciones en Las Vegas también fueron canceladas con promesa de que en breve se dará a conocer la nueva programación. Y en tiempos de coronavirus le comento que Ricky Martin se armó de valor y se puso a cortarle el pelo a su esposo, ya que no hay barberos disponibles por la emergencia. En sus últimos días, Ricky ha compartido una serie de videos y fotografías de cómo ha vivido la cuarentena. Sin embargo, las travesuras no han faltado. Y fue su esposo, Joan Joseph, quien compartió un curioso video en el que aparecen los dos. Limpieza de primavera. Aproveché esta oportunidad para comenzar desde cero y comenzar a mirar adentro y afuera, lleva por título el video. Este fue subido en Instagram y se puede ver a Ricky rapándole la cabeza a su pareja. Los comentarios variaron, en los que dijeron que Ricky lo está haciendo en estos momentos de emergencia y que lo está haciendo bastante bien. Y otros de verdad se burlaron de lo mal cortado que le dejó el pelo Ricky a Joan. Esto es lo que tienen que hacer muchas familias durante esta cuarentena, pasarla bien. Yo me despido hasta acá invitándoles a que no se pierdan Famarazzi siempre a través de las plataformas de la prensa gráfica y recuerde también quedarse en su casa. Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima.